La Isla Desafío en Turquía conoce al primer desterrado del reality de TV Azteca. Ciudad de México, después de una larga espera, La Isla Desafío en Turquía regresó a la pantalla de TV Azteca con una interesante propuesta en la que semana a semana los competidores se enfrentarán en diferentes escenarios para tratar de seguir avanzando en aras de conquistar el premio de 2 millones de pesos, aunque ya se inauguró la lista de eliminados y aquí te contamos los detalles. Tras ganar el juego de los brazaletes de salvación, el equipo de los rebeldes logró salvarse de pisar el temido juego de eliminación y ganaron el beneficio de poder emitir 2 votos en el juicio, mismos que fueron determinantes para la elección de los que tuvieron que enfrentarse a muerte por permanecer, pero de manera inminente uno de ellos ahora se encuentra camino a casa. Intensos y desconocidos tuvieron otra oportunidad de intentar esquivar riesgo en el juego por el honor, donde el ganador únicamente enviaría a uno de sus elementos a la eliminación, mientras que el perdedor a 2, así que tuvieron que dar muestra de su coordinación al pasarse pelotas deslizándolas por unas tablas, mismas que debían ensartar en una canasta, siendo los desconocidos los ganadores. La hora del juicio llegó y tuvieron que emitir sus votos, así que por decisión de los naranjas fueron a competir Armando Araiza y Julieta Grajales, mientras que en los morados hubo un empate entre Andrés Tejeda y Betsabe Montaño, pero los verdes utilizaron su beneficio de votar y le dieron 2 puntos más a Andrés, así que fue él quien tuvo que ir a la batalla. Para el juego de la eliminación los 3 que se encontraban en zona de riesgo tuvieron la ayuda de uno de sus compañeros de equipo, pues debían sostener con los pies un jarrón que se encontraba colgando de sus tobillos y el primero que lo dejara caer perdía, así que fueron intensos minutos de mucha resistencia, pero aunque Jackie Nava le dio mucho apoyo, las piernas de Armando Araiza no soportaron más y se convirtió en el primer eliminado de la temporada. Quiero agradecerle a toda la gente que realiza este gran proyecto de la isla por haberme invitado a ser parte, el tiempo que haya durado. A todos mis compañeros de todos los colores que gane el mejor, los admiro a todos, fueron sus palabras de despedida. Ahora, tras la baja de Araiza, el equipo naranja deberá reconfigurarse y tratar de buscar nuevas estrategias que los lleven a conocer la victoria, pues toda la semana se la pasaron derrota tras derrota y no les sería conveniente seguir perdiendo más de sus elementos. Mientras que el próximo ciclo se presentará un nuevo competidor que llegará a cubrir la salida de Natalia Valenzuela, quien tuvo que salir debido a un embarazo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.